rest your head, love. And when you wake, I'll still be in love. With time to waste, we watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now we light the way. Viajeros, ¿cómo están? Estamos acá en el desierto de la Tatacoa, me encuentro con don Carlos Augusto. Vamos a dar un recorrido por todo el desierto el día de hoy para terminar en el observatorio y despedirnos del Huila de la mejor manera. Bueno, muy buenos días. Gracias por tenerme en cuenta para hacer el recorrido aquí por todos los lugares hermosos que tenemos nosotros aquí en la región, como el desierto de la Tatacoa. Y que todos los turistas vengan a visitarnos acá a Villa Vieja para que se conozcan unas formaciones que son espectaculares aquí en el desierto de la Tatacoa y conozcan la variedad de colores y los sitios y los hospedajes que se están ofreciendo acá en la región. Todo el recorrido, que nos demoramos aproximadamente 4 horas a 5 horas el recorrido sobre lo del desierto y sobre la información turística que tenemos acá en Villa Vieja. Por este sector ocurría un río, ¿no? O una quebrada, porque hubo un deslizamiento de tierra que quedaron regadas las piedras, porque cuando dice que el río truena es porque piedras trae. Viajeros, vamos a comer una fruta que se llama, ¿cómo? Chuba. ¿Don Carlos? Chuba, que es la que da el producto al cabecinegro. Esa fruta se puede comer cuando se le acaba uno el agua, o tiene agua, o le dan ganas de comérsela, que es muy utilitaria para el cuerpo humano. La puede recibir, comérsela, y le dura aproximadamente una hora mientras encuentra un sitio donde encuentra agua. Esa frutica también es utilitaria acá en la región para hacer el vino. Las variedades del vino, también hay una variedad de dulces como de dulce de cactus, bálsamo, crema solar y champú, que lo utilizan acá y lo venden acá un señor que se llama Rafael Márquez, que es el pionero artesano que hace mover todos los productos de dulces acá en la región del desierto de la Tatacoa. Sí, pero sabe como a tomate, como a lo que usted dice, como a uchuva. Voy a comerme otro, que está muy rica. Está buena. Buena.
viento y calentamiento global. Las formaciones que observamos acá en este sector le llamamos el zoológico de arena. Como va a ver, las manos del elefante, que son las mismas manos de la tortuga, el mico del elefante, la cabeza de un pájaro que le llamamos el pelícano, el cuerpo del cocodrilo, el camino de la culebra, la cabeza del perro, el camello y... Bueno, estamos acá caminando por el desierto de la Tatacoa, por la parte del sendero de los hoyos. La parte gris. La parte gris. Que se llama el Valle de los Fantasmas. Esto se llama el Valle de los Fantasmas. Son formaciones que se han presentado por fuertes golpes de agua, corriente, lluvia, viento y calentamiento global. La parte más ubicada donde se ubicó el agua. Entonces por eso es de color gris. Qué viajeros, entonces como vemos la diferencia entre el color rojizo que había en el otro lugar a este lugar que es un poco más gris. El desierto es precioso, espectacular el contraste de colores, el contraste de los panoramas que hay. Y acá ya llegamos al sitio donde hay formaciones que se presentan como fantasmas. Como cuando un niño se coloca una sábana en el cuerpo para asustar a otra, para otro niño. Veo algo muy frecuente acá, es estos montículos de acá, que me dice don Carlos que los viajeros que vienen piden deseos y van armando una torre de piedras. Y dándole a conocer que es un deseo. Si se llega a derrumbar la torre, no se le cumple el deseo que desee uno en la vida o el proyecto de vida. Ok, entonces vamos a intentar hacer uno ahorita, a ver cómo nos va, ojalá no se derrumbe. Y nada, seguimos acá caminando, viajeros, esto es para que lo disfruten, es una caminata acá en el sendero de 45 minutos para que la disfruten, vénganse con su buen agua, un buen repelente y con muchas ganas. El lugar es muy fotogénico, así que tómense el tiempo para tomar unas buenas fotos y no dejen de venir acá al desierto de la Tatacoa, que es un lugar increíble y mágico, como todo el territorio del Huila. Ana Silvia Romero, Ana Silvia. La esposa de Rafael, el dueño que hace los dulces. Bueno, se saca el vino, que es hecho del frutico que trae el arepo, el cactus. Entonces, son bolitas hechas de corazón y la clorofila del cactus. Las morenitas son tiritas meladas con panela, que le da sabor también. Y los cristales son tres sabores diferentes y tres colores diferentes para diferenciarlos. Porque el cactus, como es sin sabor, no tiene un sabor. Sacamos arequipe también. El champú también hecho de sábila, cactus y tutumo. Sí. La crema para las manos está con sábila, extracto de sábila. Pues quedan cordialmente invitados para que vengan. Disfruten del vino de cactus y de los productos, todo lo que se saca derivados del cactus. Además se les ofrece las cabañas, tiendas tiki, con piscina y alimentación también, allá atrás. Okay, muchísimas gracias. Viajeros, ¿cómo están? Después de aguantar harto calor, vinimos acá al Museo de Paleontología, acá en Villa Vieja. Y después de haber sido engañado por el guía, entonces me vine acá solo para mirar un poco sobre el tema de la paleontología acá y de todos los fósiles que han encontrado en todas estas tierras.
Hey, viajeros, y así desde acá, desde la iglesia más vieja, el Huila, que se fundó en 1606, se construyó en 1606, me despido del desierto de la Tatacoa y me despido del Huila. Un poco decepcionado por el tema del transporte en la noche acá en el desierto de la Tatacoa, no me pude quedar hasta la tarde, quería grabar el atardecer, pero lamentablemente pues tengo el vuelo el sábado, entonces no puedo quedarme ahí la noche acá. Pero me voy muy contento el Huila, con muchas ganas de volver, y me da la entrada para poder volver y volver a cubrir más lugares interesantes. Y por supuesto tengo que volver acá al desierto de la Tatacoa, fue muy poquito tiempo, así que me da un pretexto de volver. Así que desde acá me despido del Huila. Chao, chao. Someone who cares as much as I do.